Hoy, en Cervezas Raras del Mundo, esta en concreto. Cerveza Gran Reserva, especialidad 1897. Vamos a probarla, a ver qué tal. Buenas, bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal Cambalache 3. Yo soy Álvaro y hoy desde esta sección que hacemos habitualmente en el canal Cambalache 3, Cervezas Raras del Mundo, hoy os voy a enseñar esta que he adquirido en el Mercadona por 1,30 y que la he cogido por el envase tan raro que tenía. Me ha resultado extraño y he decidido pues probarla a ver qué tal. Igual vosotros ya la habéis probado y decís, bueno, es una cerveza muy común y tal, pero bueno, para mí me ha resultado un poquito así extraña, ¿no? Y bueno, pues he leído los ingredientes y la verdad es que tiene que estar rica. Verás, os los voy a leer para que veáis. Bueno, concretamente esta cerveza es una cerveza Gran Reserva, especialidad de 1897. ¡Ay, es nada! Vale, los ingredientes que lleva es, o mejor dicho, son agua, malta de cebada, trigo, arroz, azúcar, jarabe de fructosa y glucosa, lúpulo, cilantro y cáscara de naranja. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, por aquí tengo una copita. Y por cierto, por aquí tengo unos torrendos de Soria con los que voy a acompañar esta cerveza Gran Reserva hoy. En fin, ¿qué os voy a contar? Vamos a abrirla, vamos a destapar esta chapa y escuchar, a ver cómo suena. A ver, escuchar. Silencio. A ver, aquí. Oh. ¡Qué maravilla! Es que ese sonido es... ¡Oh! Como cuando se le quita el plastiquito a un móvil, ¿verdad? Ese... ¡Ah! Pues esto lo mismo. Bueno, vamos a oler. A primera instancia, el gas que sale nada más abrir la botella de cerveza me da el olor así un ligero toque a naranja, fijaros, ¿eh? Curioso. Vamos a tirarla en... Primero la tiramos así por el lateral y cuando ya llevamos dos tercios... Subimos para sacar espumita. Un color muy bonito. Un color muy bonito de esta cerveza. Gran Reserva. Vamos a ver. Cilantro y naranja. Vamos a probarla a ver qué tal. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. ¡Oye! Pues que está muy rica. Cilantro y naranja, bandidos. Los que hacéis esta cerveza... Tiene una alta graduación, alcohólica. He leído por aquí, no sé por dónde lo he leído. 7,9%. O sea, que cuidado con esta cerveza que pega, ¿eh? Pero está muy rica. Tiene algo. Debe ser la mezcla. Bueno, el lúpulo, por supuesto. ¡Qué leche! Si es que está fresquita, está muy rica. Muy rica, de verdad. Entra muy bien. Está buenísima. A ver la combinación con un torrendito. A ver. Un torrendito de Soria, a ver. Oh. Está rico. A ver. Madre del amor hermoso, ¿eh?
fijaros. Riquísima. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nada, un vídeo muy cortito, pues para probar una cerveza que a mí me parece una cerveza rara del mundo, ¿no? Yo es que a mí todo lo que se sale de Mau, de Águila, de Amstel, de Estrella de Galicia, de todas esas cervezas como más comunes, más famosas, para mí todo ya es cerveza rara del mundo. Seguramente que muchos de vosotros no estaréis con mi opinión, pero bueno, para mí son cervezas raras del mundo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Gracias a todos por vuestras manitas arriba. Gracias por suscribiros a mi canal Cambalache 3. Gracias por todos los comentarios. Que me dejéis muchísimos comentarios, que me cuesta mucho contestar todos los comentarios, pero los contesto todos, ¿eh? Todos. Un beso. Me despido hasta un próximo vídeo aquí en vuestro canal Cambalache 3 en cervezas raras del mundo. Esta en concreto, Gran Reserva 1897. Hasta un próximo vídeo.